Siguen existiendo mitos en torno a la lactancia materna, hecho que afecta a millones de infantes, no solo en Urrao, sino en todo el mundo. En el municipio de Urrao vemos que ha disminuido la duración de lactancia materna exclusiva. Ya no se le está brindando solo leche materna hasta los 6 meses, sino que se ha disminuido, por ejemplo, hasta los 3 o 2 meses se les empiezan a introducir unas fórmulas infantiles que en realidad no es lo correcto. Además, vemos que no dura hasta los 2 años, que se recomienda que dure la lactancia, sino que se está retirando antes del año. Por varias razones, mitos como que se les aumenta el riesgo de otitis, como que a la mujer le cambian los senos, o como que el bebé va a quedar mal acostumbrado, entonces que es un vicio, cuando en realidad pues la leche materna no es un vicio, sino que es una necesidad de alimentación del bebé. Existen estrategias y métodos a implementar en caso de que la madre tenga una baja producción de leche materna. Bueno, creemos que en realidad deja de bajar leche, pero no es que deje de bajar leche, sino que las necesidades del bebé aumentan. Entonces los bebés se van a pegar más seguido al seno. Hay veces que les va a salir leche y otras veces no, pero precisamente el que se peguen al seno es lo que nos va a facilitar la estimulación de la producción de la leche materna. Entonces, invitación a no desesperarse, sino tener paciencia, porque cada vez que se pega al seno el bebé, así no se esté produciendo la leche materna, se está generando para la próxima toma. O definitivamente tenemos varias dificultades con la lactancia, consultar en los controles con los médicos o también con la nutrición en el hospital, podemos orientar en este transcurso de la lactancia. Son innumerables los beneficios ya comprobados que trae el lactar. Por lo tanto, siempre será la mejor opción amamantar, ya que no solo es cuidar la salud física, sino también mental, porque se refuerza el lazo entre madre y bebé. Incluso la UNICEF ha manifestado que la lactancia a temprana edad, incluso en los primeros minutos de vida, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.